atención y todos los recursos que pueden. 3 minutos con 30. 3 minutos con 30 hasta el momento. Camila Andrade y Charlie Vick esperando el desenlace también. JC y Katy Contreras en esta jornada de viernes. Nadie quiere abandonar la temporada 7 cuando queda cada vez menos para la final. No, solamente tienen que tener la fuerza y la concentración para no soltar este peso pesado, sino que además tienen que mantener los pies dentro de las líneas delimitadas. A los 4 minutos sumamos más peso, decir ahora ya. Sumamos más peso ahora. 10 kilos se sumarán inmediatamente, lo que dará un total de 50 kilos por pareja. Se comienza a complicar la prueba. JC elonga los brazos, Katy Contreras también. Y ayuda, en este caso... Por favor, Claudio, quiero que paren la competencia. Quiero que paren la competencia, por favor. Nos acaba de llegar una información muy difícil de entregar. No habíamos querido decir nada antes de chequear bien lo que estaba sucediendo porque compromete a personajes del canal, a personas muy queridas, a un equipo del canal, entre ellos Felipe Camiruaga y Bruce, Roberto Bruce, que también estaba en aquel vuelo a la isla de Juan Fernández, según tengo entendido. Es información que nos está llegando en este momento. El Ministerio de Defensa informó esta tarde al presidente de la República que un equipo de TVN iba al borde de una nave de la Fuerza Aérea de Chile que capotó en el archipiélago de Juan Fernández. Esto según informa el sitio latercera.cl y varios medios electrónicos también que se están sumando a la noticia en este momento. Según la información, la nave iba con al menos 18 tripulantes. Es la información que nos está llegando en este momento. Por favor, equipo de prensa, adelante ustedes.